¿Cada cuánto usted viene acá, don Carlos? Antes, cuando vienen las mujeres hacia el cementerio, esta silla de bajar de palos, pero hacia el instante. Pero no tiene como unos días donde los abra. No, este cementerio no se abre, únicamente cuando viene gente a visitar, entonces les presto la llave. Usted es el único que tiene las llaves. El sacerdote no tiene ¿No? nada. Entonces ya las llaves. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ustedes son 48. Está ahí en este momento. Y por el lado allá no hay nada. No, no. Esos son todos recordatorios de sacerdotes que han pasado por esta parroquia. Esta es mi esposa. Esa la saqué ahora en mayo. Y allá en Patria de Nosarios tengo un sobrino, una hermana, una tía. Voy a hacerle una pregunta boba. ¿Qué tan difícil es enterrar a los propios familiares? Para mí es, como se dice, la yugular. Como ya, mandarme a buscar un tercio de leña y recoger ya hecha mi cosa. Un trabajo normal. Sí, y por ejemplo, a mí me dicen, hombre, ¿y vos por qué te ganas tanta plata por ese trabajo? Y le digo, no, si creen que es mucha plata, yo les traigo el trabajo, ¿verdad? Que ustedes se van a conseguir una semana con un rato. Porque eso desde que no esté en momia, en 20 minutos hacen el trabajo, y si está en momia, me está una hora, porque el cuero es muy duro, para uno cortarlo. ¿Cómo cortarlo? Con un cuchillo. Hay gente que cree que es con un hacha o con una máquina, ¿Y que para qué usted no, lo corta? para desbaratarlo, porque queda en momia. Por ejemplo, el que queda en momia lo coge en el pelo y lo para y eso. Para meterlo en el osario. Sí, para poderlo meter en un osario hay que picarlo, o sea, pues uno coge, digamos, este no, porque esto sí, no lo cuadra, uno tiene que cortar acá, en el hombro, y aquí rajar para poder coger el cuero y abrirlo, para uno sacar las costillas. Me preguntan que si yo he sentido algo acá en este cementerio o que si alguna de la calle me escuchaba, le digo, no. Pero aquí le va, yo he tapado solo, poniendo velas así en el borde cuando las muchachas no pueden venir. Digo, en estos días tapé uno como a las 9, porque estaba muy descompuesto, yo había inflado. Entonces tuvimos que enterrarlo y yo vine y lo tapé. Vámonos. Y he venido también, pero eso es por hoy, como se dice, de la casa me antojo y me vengo 11, 11 y media de la noche. Y vuelvo y me voy. Y yo no he sentido nada. ¿Y qué viene a hacer a tan tarde? Ah, me vengo, por ejemplo, de lo que hace que murió la señora. Me acuerdo de allí nada por venir y me vengo.